estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Lo estamos haciendo en el Evangelio según San Lucas. Y yo les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Si usted tiene un Nuevo Testamento, exactamente vamos a dar comienzo entonces allí en los Evangelios. Busque en los Evangelios el Evangelio según San Lucas, el tercero de los Evangelios, capítulo 19. Dice así la Palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: Negociad entre tanto yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él les dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabíais que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente,
y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él, respondiendo, les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, «Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole.